Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Felipe Jackson y aquí vamos a jugar al rol. Bueno, estamos en la sesión número 72, como veis, de las máscaras de Nyarlathotep. Y vamos a continuar con la campaña en el lugar donde nos quedamos en la anterior sesión con los jugadores. Bienvenidos a todos. Gracias por estar una vez más. Emilio Vidal, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Lionel, buenas noches, bienvenido Buenas noches. también. Like Skywalker, bienvenido también, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ángel PM, buenas noches, amigo, bienvenido. Hola, buenas noches. Un placer inmenso el compartir estos ratitos aquí de ocio y diversión. Igualmente. Y el último lugar, pero no menos importante, aquí el amigo Pluvium. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, espero que estéis bien y todos felices, que ya nos dejan salir si tenemos niños. Bien, os voy a leer el resumen después de esta broma. A ver, lo que dura eso, ¿sabes? También. Yo, como soy un niño, pues ya directamente salgo. Bueno, chicos, tarde noche del viernes 3 de julio de 1925. El día de hoy, los protagonistas de nuestra historia han conocido a un lugareño llamado Keyu Enkawa y les dice que llegó a Nairobi en el mismo tren que ellos la noche anterior. Además, les cuenta que entró en contacto hace tiempo con la expedición Carlyle, entró en contacto por pura casualidad y que oyó de igual pura casualidad una conversación donde se comentaba algo así como que un ser vendría a la Tierra a destruir toda la humanidad. Él se asustó mucho, desde entonces no pudo quitarse eso de la mente y ahora que ha conocido a estos señores que parece que siguen la pista de esa expedición, de esa misma expedición, que ya fue nombrada en aquella época, y bueno, en Nairobi se supo que unos americanos estaban en el país, ¿no? Pues Keyu no duda en demostrarles su intención de unirse al grupo. Y para ello, y con la idea de demostrarles que es de fiar, lleva al grupo hasta una especie de bruja. Y según él, podría ayudar a Yusuf con el problema de vista que posee. Ahora estamos en esta plaza céntrica de Nairobi, comentando lo que han visto o han dejado de ver en el barrio negro donde han ido a visitar a la bruja Kisane. La hora de cenar se acerca y sabéis que está incluida en el precio del hotel. Creo que dijimos que estábamos sentados a lo mejor en una plaza pública, en unos banquitos de una plaza, charlando tranquilamente. Creo recordar que dijimos, a ver, qué habíais, qué comentabais o qué habíais pensado de meterse en ese barrio. Unos creo que a lo mejor vieron el peligro cerca, como la gente que se quedó por fuera, ¿no? No entró a la casa. ¿Qué comentáis? Y ya, si queréis, empezamos aquí. Vale, yo estoy casi sin palabras porque estoy recuperando la vista, aunque sea poco a poco, pero ya estaba perdiendo un poco la esperanza de volver a recuperar la visión. Y claro, poder ver de nuevo y poder, o sea, volver a ver como veía antes y habiendo trabajado en un museo, poder contemplar obras de arte y tal, me tiene ahora mismo como entusiasmado, estoy como en una nube. Y casi que abstraído de lo que van diciendo mis compañeros. Estoy mirándolo todo súper, como si estuviese mirando por primera vez. Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? David les... De vez en cuando, por si nos siguen los
Los simpáticos niños que nos estuvieron entreteniendo con sus payasadas. David les comenta, pero ¿qué demonios ha pasado ahí dentro? O sea, Yusuf ahora parece que ve más. ¿Qué han hecho? Yo, como médico, a mí no me entra en la cabeza, obviamente. Estudiar medicina. Jomad está aquí ya un poco sorprendido también que el potingue ese que ha hecho la bruja esta haya servido para algo que no sea para un dolor de estómago. Entonces está un poco a la expectativa, ¿eh? Porque no sé, en cualquier momento si este va a empezar ahí a potar todo lo que se ha tomado de eso o qué le va a pasar, porque la verdad es que bueno, dice que ve, será verdad. Vamos a ver, vamos a estar atentos a ver si efectivamente va recuperando vista o ha sido, no sé, una excitación pasajera del brebaje ese tan raro. Pero ¿alguien ha visto que le ha echado o que le ha administrado a Yusuf? Bueno, sí, yo he visto algo, pero no lo quiero ni recordar. Ha echado ahí cosas, vamos, asquerosas. O sea, entonces, no sé. No sé cómo le habrá sabido a Yusuf, pero eso, desde luego, no tenía pinta de ser muy apetecible. Pero bueno. Podría ser algo revolucionario para la medicina. Sí, sí. Si puede hacer memoria, me gustaría apuntarlo, a ver si se puede replicar o estudiar. Vale, sí, continuamos. Vale, continuamos. He detenido la transmisión porque no funcionaba bien y solo estoy grabando, ¿vale? Porque no quiero que se pierda como pasó en el anterior vídeo, que solo se emitió, de las dos horas solo se emitió una y la otra se ha perdido totalmente. Prefiero luego unir estos dos trocitos, que el primero, aunque es ralentizado, pero se oye, y el segundo que sea este, que funcione bien y que la gente también lo pueda ver. Vale, chicos, pues entonces, entiendo que vais a cenar. Es tarde ya. Era de noche, o casi de noche, cuando salisteis del barrio de la bruja. Y bien, llegáis al hotel, la cena es buenísima y además bastante variada. Hay gran cantidad de carne, de verduras y bueno, hay champán para beber y también un servicio de camareros excelente. Las bandejas están llenas de fruta fresca. Estáis situados en la pérgola del hotel con unas vistas excelentes a las calles céntricas de Nairobi. La brisa de la noche hace que el calor no se note tanto y la cena es reconfortante y es buena para intercambiar ideas, impresiones y tal, que bueno, ya pues no pares de charlar un poco de todo esto que está pasando, hablar con Keyu, pues explicándole un poco todo lo que vuestros antecesores también nos contaban a vosotros y tal y tal y tal, ¿no? Cosas que ya sabemos y que se dan por sabidas al nuevo miembro. Mientras estáis hablando, pasa un vendedor de periódicos, que parece que se ha retrasado en el día y todavía le quedan unos cuantos ejemplares, que vocifera que vende la última edición de La Estrella de Nairobi. Últimas copias de la edición de hoy, dice un chaval jovencillo, unos 13, 14 años, y lleva hojas en sus manos. Parece una especie de diario de estas que tiene solo una hoja de tamaño grande, que se dobla y que solo es una hoja por detrás y por delante. Quizás sea buena idea, a lo mejor, pues enterarse un poco de lo que está pasando por la ciudad comprando un ejemplar o algo. No, no, no. Sí, bueno, sí. Yo lo llamo más que nada, más que por la curiosidad de lo que va vendiendo. Porque estoy testando todavía mi visión y digo, voy a intentar leer algo, a ver si entiendo algo, pero a ver si distingo las letras.
Igual, chico. Sí, bueno, tú no sabes su idioma, ¿no? Pero supongo que levantarás la mano y el chaval se acerca igualmente. Pues le hago la seña internacional de cuánto es. Sí, te dice que un chelín. Vale, pues se lo doy. Y dice con un inglés así un poco malo. Ah, ¿inglés? ¿Holandés? Bueno, tú bueno, inglés más bien tú tampoco sabías, ¿no? ¿Tú habías dicho árabe o...? Bueno. Sí, inglés también. Ah, vale. Pues tengo árabe, inglés y latín. Entiendo que le empezaste a hablar en inglés, ¿no? Sí. Okay. Y dicen un inglés así un poco malo. Ah, ¿inglés? ¿Ingleses? ¿Europeos? Sí, le digo sí. No, pero tampoco le voy a explicar a nuestra vida, chaval. Dice, señor, este es el mejor periódico del mundo. El mejor. Mi jefa se lo trabaja mucho. Es la mejor. Muy trabajadora. Estupendo, estupendo. Y miro en la hoja. Sí. Digo, está. Claro, miro la hoja y veo el idioma que no entiendo nada. Exacto, sí. Claro. Y claro, le pregunto en inglés. Sí. Digo, ¿y la dirección del periódico? ¿La dirección? Ah, sí. ¿Está aquí? A ver. Sí, claro. Es unas oficinas, claro que está aquí, claro. Ah, vale, pues nada. Y me señala ahí dónde está la dirección y yo ya me lo quedo, porque sí. Por saber dónde, buena información, saber dónde está el sí. periódico. Y le doy otro chelín al chico sí. por la atención. Ah, muchas gracias, amigo. Es el mejor periódico del mundo, lo tiene en sus manos ahora, ¿eh? El mejor. Las mejores noticias. Dice, ven aquellas ventanas de allí al fondo. Aquellas son las oficinas de mi jefa. Probablemente esté cerrando ya. Y nada. Bien, gracias. Nada, el caso es que el primer titular, y que ocupa casi media hoja de esta única hoja que tiene el periódico. La parte de delante, el gran titular es: incendio en el tren de Uganda causa un gran retraso en la línea. Y allí se habla un poco de en rápidas palabras, un poco pues lo que los periodistas creen que pasó. Un cigarro, parece ser que mal apagado, incendió esto. Algunos dicen que el fuego apareció de la nada, otros dicen que apareció del cielo, otros dicen que no sé qué, o sea, palabrería todo. Supongo que todo esto no lo... Sí, claro. No lo lee yo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, si nosotros ya le hemos contado un poco cómo era la historia... Yo de leer no sé cómo lo llevaré, porque tengo una educación de pena. No sé yo. Leer no es mucho lo mío. Señor Yusuf, pues eres el único que entiende el idioma local. Vamos a tener un problema. Sí, no sé si no sé, es que no sé, supongo que sí, ¿no? Leer, pues, sabría. ¿Leer inglés? No, mi idioma, da igual, leer, sí, lo que sea. Sí, claro que sabes, hombre. Claro, sí, vale. Problema, sí. Pues entonces sí. Claro que sabes, sí. Claro que sabes. Y nada, allí al fondo se ve un edificio y bueno, en la oscuridad de la noche es fácil. Haz una tirada, por favor, de descubrir más 25. El chaval se ha ido hace ya unos minutos. Wow, un 3. Buena, ¿no? Sí. Por aquí una pifia, ¿no? Pero ¿por qué dicen nada? Se había quedado con el 3. A ver, un momentito. Esperad, vale.
Ah, vale, que tú también has sacado pifia, ¿no? Es que estamos los dos ahí de escándalo. Ignacio más gorda. 92 no es pifia, tío, no me jodas. No, 92 no es pifia. No, que va, no es pifia. Es mala solo. 98, sí, es una tirada malísima. Es una tirada malísima, pero no es mala. Pero el 98 sí que es pifia. El 98 de David sí que es pifia. El caso es que... menos tú, David, todos los demás, y ahora sabrás, bueno, ahora te diré por qué tú no, y qué causa tiene esto. Al mirar de nuevo el edificio que os ha dicho el chaval, que está en las oficinas allí enfrente, justo en una calle recta, de uno de los tejados del edificio pegado a este, de las oficinas, ves dos grandes brillos, uno rojo, bueno, no, tú no, me refiero a los demás, uno rojo y uno azul, y son como unas sombras enormes, bueno, sombras, unas figuras enormes, y acompañan con un sonido de una hoguera cuando se quema la madera, y se van acercando rápidamente en dirección a la pérgola donde estáis sentados vosotros. Y son una especie de dos óvalos, azul y otro anaranjado, que a alguno le sonará. Hostias, esto no parece lo que nos atacó en el tren. O sea, sí, no. Yo me pondría cubierto enseguida porque vamos. El tema es que ahora sí que lo habéis visto venir. Entonces, es cuestión de 20 segundos, 30 segundos en que lleguen. En que se estampen contra la pérgola. ¿Reaccionamos ya o le explicas algo? No, a David, a no ser que le cojáis y tal, o sea, son segundos lo que tardará. David está con el vino bastante. Sí. Bastante más ciego que yo. No sabes esas cosas, correr. Y salgo para adelante. Me da igual, dirección, hacia donde esté mirando, me da igual. ¿Qué cosas? ¿Qué decís? ¿Qué cosas? ¡Al cielo! Le cojo del brazo y le estiro. ¡Corre, insensato! Vale. Sí, bueno, sea como sea, vas a salir el último de ahí, de la pérgola. Vamos a intentar ir para el... Me imagino que habrá un restaurante interior o algo así, ¿no? ¿Dentro del hotel? Sí. Sí, claro, bueno, os podéis meter por la puerta del hotel, claro, por esa pequeña terracita donde estáis sentados, hay una puerta que accede dentro al salón de dentro. Claro, sí, pues esa es la idea, porque me imagino que ahí habrá agua, aunque sea botellas o algo para... O sea, creo que es lo mejor para defendernos de estos seres. Sí, como veáis. Entonces, haced tiradas de... fáciles, de... Espera, a ver, voy a sacar una. Una tirada de destreza, la máxima, por 5. Destreza por 5. Menos David, que te voy a dar por 3. Porque estás un poco así. Estás un poco así entretenido con tus cosas. Yo estaba ahí dándole a la comida y ni me... Vamos. Sí, yo sé que la pasé. No, eso no significa que no te des cuenta que vengan las bolas esas, sino que llegarás a lo mejor el último dentro y a lo mejor llegas cuando están llegando las bolas o hayan llegado. Se ha parado a coger los cachos de pollo que quedaban en el plato. Jomad, que es el primero que la ha visto, las bolas, ha empezado a correr ahí como un desalmado y vamos. Va en cabeza destacado. Vale, el caso es que, bien, os metéis para adentro. Que YouTube, ¿alguien más ha fallado? Yo he fallado. También los dos. Bien, pues cuando estáis casi en el umbral de la puerta, esas dos bolas de fuego impactan sobre la pérgola y empieza a arder un pequeño toldo que hay allí, y aquellas empiezan a girar sobre sí mismas. Y pronto se arma un revuelo allí, la gente chillando, ¡fuego, fuego! Haced una tirada de suerte a ver si os quemáis o no os quemáis. Tres.
me quemo mucho. Yo no. El fuego. Pues yo también me quemo. No, no, pero tú has alterado, ¿no? ¿Tú has fallado? No, yo he fallado, yo he fallado. Pues yo no, y mira que llevo alcohol en el cuerpo. A ver. Llevas una racha de tiradas. Vale, que vale, pues nada, no, pero los que tenían que tirar, los que tenían que tirar eran Keyu y David, ¿eh? Sí. Ah, vale, vale. Pues no, no, vosotros, vosotros si no fallasteis la tirada de destreza, estáis dentro de. Ah, vale. No, no, yo no he tirado. No. Bueno, yo con suerte, sí. Por eso. Mi comentario era sobre las tiradas de Keyu. Ah, que vale, vale. Una rachita buena. Sí. El caso es que, a ver, os quemáis. Es un fallo grande, pequeño, a ver que lo vea. 94, Keyu. Vale. Sí. Se te empieza a quemar el pantalón, pero sí, te quema también la piel. De dentro de a lo mejor tienes que echarte algo rápido porque estás ardiendo los dos. No es un fallo, no es una pifia. Ayuda, y estaré como eso, pues, dándome manotazos ahí en el taparrabo. que lleve el pantalón. Hombre, no llevas un pantalón, hombre, no llevas taparrabo ni nada de eso. Y nada, enseguida hay gente que saca con cubos apagar las llamas, y cuando os queréis dar cuenta, esas bolas parece que han desaparecido, pero evidentemente las llamas están. Lo son las figuras esas que vosotros conocisteis en el tren, que parecía que tenían vida propia, han desaparecido. Han dejado allí las llamas y han desaparecido. Empiezan a tirar agua hasta que, bueno, vosotros no sé si ayudáis o no. Uf. Pero vamos, el caso es que... Sí, porque además ayudando tenemos, si tenemos agua en las manos y tal, hombre, si viene otra vez ya tenemos algo, sí, con lo que defendernos. Como primero que lo primero que podríais ver sería las jarras que hay en las mesas de agua y ya está. Pero pronto empiezan a sacar unos cubos también. Para apagar el fuego. Y nada, a los media 20 minutos, media hora como muy largo, el fuego está más o menos estabilizado. Han sido rápidos y tal. Hay mucha gente allí ahora mismo para ayudar. Y bueno, llega la policía y entran en el hotel. Les dicen, a ver, ¿qué ha pasado aquí y tal? No sé qué. El caso es que, bueno, todo apunta a que vosotros estabais fuera cuando pasó y quieren hablar con vosotros. Y los policías os llevan a... Preguntan por una habitación o una sala en el hotel que pueden estar hablando con vosotros. Y os preguntan qué ha pasado, que quieren tomaros declaración para saber qué ha pasado. Que esto no está claro, cómo se ha encendido esto de la nada. No habían cirios, no habían velas en las mesas y... A ver, ¿qué ha pasado? ¿Quién me puede explicar lo que ha pasado? Claro, lo hablan en Afrikaans, en el idioma de aquí, ¿no? Claro, te mira a ti, Keyu, el policía, uno de ellos. ¿Puedes explicarme qué ha pasado, chico? Yo le digo que no sé. De repente se incendió solo. Claro, no tendría ni idea. ¿Cómo, ¿cómo que solo? ¿Vosotros, como si él no sabe qué idioma habláis, vosotros sabéis algo? Y os mira a los cuatro. Me miran a mí, miro a aquello. No, yo les traduciré lo que digan. Dice, ¿tus amigos no hablan nuestro idioma? No, ellos son extranjeros. Chico, quiero que les digas una cosa. Quiero que les digas que mejor que colaboren. Sois los principales sospechosos de estos incendios. Y habría que dejar claro si no lo sois y que esto se cierre. Porque si no colaboran es peor.
Necesito saber qué estabais haciendo, qué visteis. Yo le digo a Keyu que le diga que no estábamos fumando, que ninguno fumábamos, ni tenemos nada para hacer fuego, que no sabemos ahí cómo se ha producido eso, que es que tampoco le podemos decir mucho más, porque ojalá lo supiéramos. Y pongo cara ahí de no saber. Sí, no, el policía os mira, dice, bueno, concluye y dice, bueno, chicos, necesito los nombres tanto tuyo como de tus amigos y saber dónde vives o dónde se alojan ellos. ¿Se alojan aquí en este hotel? Sí, sí, así es. Yo soy de Mombasa. No soy de aquí. Bien, y toma un poco los nombres de todos. Y dice, bueno, quiero que les digas que hasta nuevo aviso no podrán abandonar el país. ¿Entendido? Sí, sí. Bien, y total que la policía se va y bueno, se alarga la noche por culpa de esto. Y bueno, ¿qué pensáis de esto? Yo, después de esto, les digo, se acabaron las cenas bajo la luz de la luna y no sé qué demonios pasa que siempre nos culpan de todo y que es que no hemos podido hacer esto nosotros y no, nadie tiene ojos para ver que no hemos sido nosotros. Está indignado y medio borracho David. También, como le explicamos que algo ha atravesado la pérgola esa. No, yo creo que es mejor no decir eso. Es que nos tomarán por locos. No seríamos los únicos que lo hayan visto. Bueno, ya, pero el resto de gente se calla también. No sé si les han preguntado o no, pero que no sé. O sea, ¿los únicos fuera? ¿Cómo? Si éramos los únicos fuera comiendo. Sí, era la única mesa que había aquí en la pérgola. Está sólido también. Sí. Sí, no, está claro que no podemos ir contando todo lo que nos ocurra así, porque además nos iríamos dando pistas de nuestros pasos. No, y menos mal que no nos han relacionado con el otro incendio del tren, porque, bueno, pues es difícil que fluya esa información, si no ya, pues lo tendríamos complicado, la verdad. Sí, lo que sí hay que tener claro es que estos seres es la segunda vez que vienen a por nosotros, así que yo optaría por armarnos un poco contra ellos. Si no bien llevando agua, no sé, arena, lo que sea, algo que pueda sofocar un poco el fuego. Pistolitas de agua. Sí, podemos comer y cenar al lado de una piscina, por si acaso. Pero esto tiene que ser de alguien. Alguien está haciendo esto contra nosotros. Sí, sí, pero para saber quién es, tenemos que sobrevivir. Sí, bueno, parece que está dirigido, efectivamente, y que, bueno, igual que nos contaron nuestros predecesores, pues debe haber alguien no muy lejos pues observándonos y dirigiendo, no sé, parece mentira que yo diga esto, dirigiendo a lo que quiera que sea eso. Pero entonces nombres más o menos sí que tenemos, quiero decir, son la secta o la hermandad, como queráis que llamarle. ¿No tendrá culpa el quiróptero ese que tenemos? Empezó a hablar en como si fuera un biólogo. Obviamente soy un biólogo. El murciélago, al ver vuestras caras. ¿Lo lleváis encima? A lo mejor lo atrae. Pero si lo llevaban los de... ¿O no? Claro, se supone que eso era un símbolo de los que pertenecían a la secta. ¿Y cómo nos localizan si no? Si no, no lo vamos a vender.
La mayoría de los grupos son negros y está todo lleno de negros. Sí, hombre, aquí llamamos un poco la atención, la verdad. Bueno, al policía no le hemos llamado demasiado la atención, no sabía si éramos de aquí. No, hombre, sabía que erais amigos de Keyu. Lo que no sabía era si hablábamos del idioma, claro. Claro. Pero bueno. Y el caso, bueno, pues quizá os vais a dormir con esta preocupación o con estos comentarios que hacéis. Y si, bueno, quizá ese periódico que habéis comprado con ese tutorial, con esa titular, quiero decir, la que ha redactado eso, a lo mejor, es, no sé, sabe algo o quién le ha informado de eso. Podría ser importante, a lo mejor, no sé. Sí, ir a visitarlo, sí, por eso le he pedido la dirección al chico, porque ir a buscar información al periódico sería interesante. Sí. Y además, si lo tenemos aquí cerca del hotel, pues antes de emprender camino a ningún sitio, seguramente es lo que no mejor nos... Sí. Lo que nos es más fácil. Pero bueno, ya a esta hora y con la que se ha liado y tal, yo ya... Bueno, y que seguramente ya esta mujer no estará en el periódico. Claro. Ya lo dejaría esta mañana. Sí, no, la pérgola donde estaba cenando ha quedado toda chumascada, todo el toldo, todo negro, y las mesas, todo lo que había por fuera ha quemado, hecho polvo. Entiendo que os vais a dormir y, bueno, al día siguiente despierta igual de caluroso que todos los días. El día 4, el sábado 4. Y bueno, ¿qué planes tenéis? ¿Queréis ir a visitar el periódico o algún contacto que o algún dato más que tengáis por aquí que queráis visitar? Bueno, yo creo que el periódico estaría bien. Además, si tiene información local, a lo mejor la directora del periódico sabe algo de la secta de la lengua sangrienta y tal, ya que se supone que es de la zona. Y que al final puede que en sus archivos tengan información de la expedición. También es cierto. Sí, pues vayamos, a mí me parece buena idea, al final, no sé. Un poco una de las mejores formas de recabar información de local de aquí, o sea, no sé. El edificio está justo en la calle que sale la puerta principal del hotel, todo recto al fondo. Es un edificio de unas dimensiones bastante grandes. Y bueno, esta parece una calle principal, la que va hacia este edificio del periódico, donde hay, no muchos, pero sí que hay unos coches, motos pequeñas, gente cargada de trastos, de trabajo y ambiente de ciudad totalmente. Al llegar allí, en la puerta hay una placa que pone la estrella de Nairobi, tercer piso, puerta 2. Y bueno, al subir, la puerta está entreabierta y al entrar veis a una señora blanca, es blanca, de media edad más o menos, que lleva unas pequeñas gafas, el pelo rizado oscuro. A su lado hay varios impresores y parece que están preparando la impresión de la próxima edición. Y al veros, se gira un poco así y dice: buenos días, en inglés. Buenos días, señores. ¿Cómo les podría ayudar? Bienvenidos al periódico La Estrella de Nairobi. Está bien, estupendo que podamos hablar en un idioma que entendamos todos.
porque aquí la verdad es que es bastante, bastante complicado hacerse entender. Menos mal que traemos a nuestro compañera o nuestro compañero de Mombasa. Soy inglesa, señor. ¿De dónde son ustedes? Por el aspecto, bueno, no parece usted muy europeo. No, somos africanos, excepto aquí mis amigos Gerald y David, que son estadounidenses. Un placer, señorita. Ah, yo swahili lo hablo también, no tengo ningún problema. ¿Qué les trae el primero? Sí, mejor inglés, sí. Ah, muy bien, muy bien. La mujer tiene un carácter así amable. Y se presenta, bueno, no se ha presentado, Natalie Smith Forbes, para servirles. ¿Qué les trae a nuestro periódico? Soy la editora jefe. Bueno, pues verá, hemos conocido su periódico, que nos lo vendió un chico ayer, y precisamente hablaba del incendio del tren de Mombasa. Sí, lo escribimos nosotros, sí. Una desgracia, la verdad. La verdad es que sí, pero no sé si con quién han podido hablar ustedes para conseguir la información, porque de hecho, pues nosotros viajábamos en ese tren. Ah, interesante. Bueno, la información llegó de manos de los trabajadores del tren. Uh-huh. Algunos ciudadanos de color también, por mediación de ellos, nos contaron su versión. Y claro, los periodistas al final sacamos una conclusión de todos ellos. Y perdone la indiscreción, señora Smith, ¿cuánto tiempo lleva viviendo en esta zona? Uf, mucho, mucho tiempo. Bastantes años. Creo que unos 17 años. Entonces conocerá las costumbres y religiones locales. Bueno, claro que conozco, claro que sí. Aunque, bueno, y mira un poco de reojo a Keyu, se acerca un poco a ti y dice, bueno, los asuntos de la gente de color no me interesan demasiado. Yo la miro así con cara de... menuda gilipollas. Bueno, ella ha intentado que no se escuchara, ¿no? Pero a lo mejor la verdad se escucha. Bueno, a ver, si me está diciendo eso a mí, que yo también soy árabe y tal, pues como intento hacer un poco oídos sordos porque lo que queremos es sacar la información. Yo sí, a mí también me sorprenden bastante algunas de sus costumbres, pero mire, yo trabajaba en el Cairo y he estado estudiando muchas costumbres de diferentes países y sobre todo estoy interesado en... es las religiones minoritarias. Sí. Y claro, con toda la tradición que hay en esta zona de África, de una religión muy cercana a la magia, pues la verdad es que me atrae bastante. ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de magia? No sé, magia... A ver, no, yo jamás he creído en ella, pero me refiero a las creencias locales. Bueno, aquí sí, hay algunos seguidores de algún tipo de magia. Y bueno, ya que saca el tema, yo le diré que sí, bien. Yo creo en esas fuerzas invisibles. Creo en los planos sobrenaturales, claro que sí. Negarlo sería de ser ciega. Bueno, ha dicho usted que no le interesaba.
Bueno, no le interesa mucho, lo que no le interesa son los asuntos, pero bueno, que lo conozca, que crea no significa que le interese, ¿no? Pero sí, ya cree en esos planos, dice que sí que cree. Y ha escrito artículos sobre ellos. No, no, no hemos escrito nada. Sobre ese tema, bueno, intentamos no hablar. Hay muchos detractores, de esos temas aquí en la ciudad. Somos un periódico pequeño y si nos cerraran el periódico por problemas, lo pasaríamos mal. Hemos escrito, pues, temas de visitas de extranjeros que vienen a Nairobi, o al país en general. Costumbres a lo mejor de algunas expediciones que estudian animales, biólogos que vienen a estudiar los elefantes, algo así. ¿Podéis decirme quién es el que tiene más apariencia en apariencia? ¿Cuánto tenéis? Un 6. Un 6, bueno, es bastante feo. 11. Es Yo tengo 11. bastante feillo. Yo un 10. Un 10. Yo tengo 13. Pues 13. Jomad, yo tengo un 11. Vale, pues Jomad, sí. Pues te mira a ti, Jomad, se acerca y te dice: bueno, pues podríamos, si quieren hablar ustedes. Es que ahora tengo. Bueno, pues tengo que seguir con el trabajo, pero. Se queda así un poco tonteando. Bueno, es una tirada antes. Y dice: bueno, podría dejarme también. Podría dejarme invitarle a ir de excursión para ver las cataratas. O, por ejemplo, el apareamiento de elefantes. Podríamos pasar el día allí y charlar. Les mostraría cosas maravillosas de este país si quieren conocerlo. Nos encantaría que todo acabe, pero bueno, tenemos otros asuntos que nos han traído aquí a Nairobi. Pero bueno, desde luego aceptamos sin dudarlo el comer o cenar con usted cuando decida. Vamos, sería un placer. ¿Y qué asuntos les han traído aquí a Nairobi, si no es indiscreción? No, no es indiscreción. Realmente estamos de turismo, pero adicionalmente estamos buscando posibles negocios para invertir dinero de un representado que tenemos. Ah, Bueno, muy bien. digamos que hacemos de testaferro de una persona importante del Cairo. Ah, muy bien, muy bien. Yo no quiero meterme donde no me llaman. Bien, bien, muy bien. Nada, no sé si meterse más dentro de esto o del tema o no sé. Bueno, ya que le he comentado que trabajaba en el museo y tal, le diría. Bueno, la verdad es que estoy muy interesado en la historia de una expedición que iban buscando restos arqueológicos. Y creo que descubrieron algo importante, pero no he sido capaz de obtener más información. ¿Ha oído usted hablar de la expedición Carlyle? Ella se gira, se mira las manos y lo sacude así, que tenía como si tuviese polvo. Mira a los redactores esos, a los impresores que están ahí con ella. Y dice: pasemos, pasemos aquí a mi despacho. Y cierra la puerta. Expedición Carlyle. Claro que la recuerdo, amigo. Eran algo raros. ¿A qué se refiere con raros? Y yo mientras le voy empujando así un poco a Joma para que se ponga en cabeza. En cabeza del pelotón ahí. Claro, para que la tenga así un poquillo entretenida. Dejándome querer.
Fue una expedición bastante conocida aquí. Unos miembros muy conocidos salían en los periódicos, incluso de nacionales. Hombre, gente importante, por lo que tengo entendido. Sí, parece ser que eran gente de dinero, europeos y algún americano, creo recordar. Pero la verdad es que tenían un aspecto enfermizo cuando yo les pude ver una vez. La pobrecilla Hipatía estuvo mareada mucho tiempo, tengo entendido. Estaba mucho tiempo que no salía del hotel. Y ese que parecía el líder, ¿cómo se llamaba? Carlyle, como la expedición, creo recordar. El señor Carlyle. Sí, así es. Pues le vi poco, pero noté que era una persona bastante nerviosa y que bebía más de la cuenta. Hacerle una tirada de charlatanería ahora, por si queréis que siga hablando o preguntarle vosotros algo más. Sí, yo, ¿y por qué dice que tenían aspecto enfermizo? Quizás pálidos, un color amarillento, o no sé. Bueno, precisamente lo que dice lo que significa la palabra enfermos, parecían enfermos. Parecían como si no estuviesen con una salud al 100%. Me Vaya, parecían. Sí. es interesante. O sea, llegaron noticias, obviamente, a Estados Unidos de América de esta expedición, puesto que eran de allí, pero casi toda la información, obviamente, estaba sesgada. Es una distancia muy larga para que la información no se desvirtúe. Oírlo de primera mano. Son información muy interesante lo que está diciendo usted. Sí, sí lo es, sí. Pero por favor, siéntense. ¿Quieren un refresco? Tengo zumo de papaya. No, no, gracias. Con un poco de agua es suficiente. Bueno, Veo, ya se, veo, echar la veo, tenería. se, veo un uno ahí. Charlatanería. Yo probaré el zumo de papaya. Muy A ver qué bien, tal. y os pone un vaso ahí para quien quiera. Dice, me pareció que aunque el señor Sir Aubrey Penhew era atractivo y viril, me pareció que tenía tratos con gente que no se correspondía con su alcurnia. Recuerdo a un tal Tandur Singh, un tipo bastante viscoso, un simple vendedor de té, que pasaba mucho tiempo en Hampton House. Por cierto, que aún está en Nairobi, y a lo mejor quiere decirles de lo que hablaban. Pasaban mucho tiempo juntos, aunque yo no querría saberlo, la verdad. Os voy a poner Decía que, que el Tandur hablaba con Sir Aubrey Penhew. Sí, muy a menudo, tengo entendido. Y ya que le he preguntado sobre sobre esta expedición y mi interés por las magias y las costumbres ocultas. ¿Sabes si alguien de esta expedición tuvo algún encontronazo con algún grupo religioso? Grupo Bueno, un religioso. grupo religioso o fanáticos. Pues bueno, no recuerdo ahora mismo, pero en un momento dado podríamos visitar los archivos de aquí dentro. Hace ya unos cuantos años, no recuerdo todo. Sí, pues le estaría muy agradecido. Había más gente, evidentemente. Había, quiero recordar, un médico en la expedición. ¿Cómo se llamaba?
Sí. Houston, ¿no? Houston. El médico Houston. Apenas hablaba, era una persona muy rara, muy estirado. Pero bueno, le sugiero además que hablen con Roger Corydon en las oficinas del gobierno y por supuesto con el capitán Montgomery de los fusileros. Tuvieron relación también con la expedición. Probablemente les cuenten más sobre ellos. Os pongo aquí quién es cada uno. Roger Corydon en las oficinas del gobierno, por si queréis tomar nota. Y el capitán Montgomery de los fusileros reales, que es, digamos, que sería como la guardia civil de allí o algo así. Pues como comentaba mi compañero Yusuf, si pudiéramos revisar esos archivos del periódico, le estaríamos muy, muy agradecidos. Se lo digo en un tono seductor. Venga, hazle la tirada de... A ver, déjame que vea. Hazle la tirada de... De... A ver, déjame que vea. Charlatanería... más 50, venga. Bueno, pues entonces es éxito automático, salvo pifia. Exacto. Ya está, sí. Vale. Sí, por favor, pasen por aquí. Es una habitación pequeña, porque nuestro periódico es pequeño también. Pero creo que cabremos todos. Evidentemente, la habitación es pequeñísima, es como un dormitorio con unas cuantas estanterías, todo manga por hombro, la verdad, está todo revuelto. Y dice, bien, pues veamos a ver, ¿en qué año era esto? Y empieza a pensar, tal, y os saca unas hojas allí, unos paquetes de hojas así. Dice, por aquí tiene que haber algo, señores. Yo debo salir de nuevo fuera porque los impresores me necesitan. Tengo que echarles una mano. ¿En 10 minutos o cuánto necesitan ustedes? ¿Media hora? Sí, supongo que media hora o un poquito más estará bien, sí. Aunque aquí hace calor, ya les aviso. Y evidentemente, sí, el que se va a echar de ver es Keyu, porque me imagino que todo esto estará en el idioma local. No, es un periódico que está ahí, tanto en idioma local como en inglés. Ah, mira, menos mal. Y que antes no lo he dicho, está 50-50 ahí. Pues nada, tenemos faena todos aquí. Sí. Bueno, haced una tirada de, si acaso, de los que busquéis, que pues supongo que todos, de buscar libros. Para ver si encontráis algo interesante. ¿Pero en qué idioma está? Está mezclado en inglés y en... Y en... Swahili. ¿De buscar libros? Sí. Yo nada, yo no encuentro nada. Nada. Yo la paso. Yo también. Vale. Sí, yo también. Vale. Pues... vale. En inglés, porque entiendo que Jomán no sabe Swahili, el único que sabe Swahili. No, no. Hay reportajes aquí que hablan de la expedición, y ahí, a grosso modo, el resumen sería este. Entre unos periódicos y otros, de varios días diferentes, y todo el tiempo que estuvo la expedición aquí, que fueron, no sé, unas cuantas semanas, no mucho más. Al principio de la expedición, Carlyle pretendía visitar Kenia para un relajado safari por la región de Great Rift. También lo voy a apuntar. Todo esto lo quiero apuntar porque es interesante. Aunque al poco de estar en Nairobi, los miembros de la expedición mencionaron otro objetivo: un viaje al oeste
para confirmar datos recogidos en Egipto sobre los seguidores de un líder religioso que emigró al sur, aquí en Kenia. Parece que la expedición Carlyle en verdad vino aquí al sur de África a buscar a un líder religioso. Y luego en otros, buscando más, en Nairobi, la expedición Carlyle se hospedó en el Hampton House, un hotel que es propiedad de Reggie Baines. Lo he apuntado también. Y que lleva abierto desde antes de la Gran Guerra. Un hotel bastante antiguo. Hampton House. A ver, sí. Y por último, en inglés, porque, a ver, si acaso luego os puedo... podéis hacer otra tirada si queréis de buscar libros. Si la pasa Keyu, que es el que sabe Swahili. También se dice aquí que la expedición tuvo tratos con el doctor Horace Starrett y el señor Neville Germin. Voy a apuntar también. Tuvo tratos con esos dos. Y se ve una foto de partida donde se ve a Sir Obrew extraordinariamente rejuvenecido, muy joven. Y a Hypatia Masters, la supuesta fotógrafa, bastante gordita, con un vientre hinchado. Parece una tirada, si acaso, de inteligencia por 5, cuando veis la foto. No. Sí, yo sí que lo paso. Pues, y bueno, David también, ¿no? ¿Todos? Sí, yo diría que sí. Quien quiera, sí, sí. El que vea la yo foto. Yo también la paso. Es un poco la curiosidad del que mira la foto. Si quieres tirar. Pues. Esa barriga parece la barriga de una embarazada. ¿Vale? El caso es que pasa una hora y media por ahí. La señora Natalie se ha asomado unas cuantas veces, os preguntaba y volvía a salir. Y decía, bueno, pues ya vengo dentro de un rato y tal. Vosotros seguíais ahí leyendo. Si hacéis una tirada más, pasaría más el tiempo, pero tenéis la oportunidad de leer, de sacar más cosas de aquí. Si quisierais. Sí, hombre, ya que estamos aquí, que nos ha brindado la oportunidad esta mujer. Sí, sí. Tampoco tenemos ahora, o sea, los sitios que tenemos donde ir es lo que estamos descubriendo aquí, con lo cual yo seguiría. Y además, si conseguimos información que, aunque no sea de primera mano, nos pueda... podamos ir tirando del hilo para que ya nos cuente algo. Sí. Igual, no sé, buscar, bueno, ver más acotado, si ya hemos, supongo que ya habremos acotado un poco la búsqueda. Ver si dicen algo, porque la expedición no terminó aquí, ¿no? O sea, el último sitio en el que estuvieron fue en la masacre en el monte, sí. Se perdió en medio del monte. Pero fue en este país. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, yo lo paso otra vez, sí. Yo también. Vale. Vale, sí. Quizá a lo mejor, aunque que yo no lo pase, no sé si lo pasas. ¿Lo pasas? ¿De buscar libros? Sí. Difícil lo tiene, ¿no? Que va. Vale. A lo mejor ellos ven alguna foto y te la muestran y te dicen, tradúcenos esto. ¿Vale? El caso es que esto está ya en Swahili. Y parece ser que los informes que llevaron a la patrulla hacia el lugar de la masacre
donde se encontró todo esto, la expedición, provienen de un jardinero de la estación precisamente de ferrocarril, llamado Sam Maringa. Y es ese mismo Sam el que avisó a las autoridades. Sam Maringa. Se dice que el teniente Mark Selrick, no sé si ese nombre, bueno, pues... sí, esto estaba en los apuntes del abogado, del editor de Carlyle. Sí. Ah, vale. De Jackson Elias. Perdón, sí. Exacto. Sí, de Jackson Elias, sí. Se dice que el teniente Mac Selkirk, el que estaba al mando de la patrulla de tropas nativas, encontró los restos y a los causantes de la matanza y administró justicia rápidamente. Y luego aquí se muestra una foto que se ve 6 cuerpos de nativos de la tribu Nandi colgando de cuerdas. ¿Vale? Y bien, a ver. Sí, esto yo creo recordar que lo vieron los primeros investigadores, lo vieron ya en Nueva York. Los recortes de periódico primeros y todo esto estaba. Vale. Sí, puede ser, sí. Claro. Claro. ¿Cómo se llamaba el encargado este del ferrocarril? Está ahí, Sam Maringa. Ah, el Sam Maringa, perdona. Sí, sí. Sam Maringa. Sam, sí. No sé, yo esta persona creo que es muy interesante que vayamos a hablar con ella. Y más que nada también porque es fácil localizarla, entiendo, claro. Claro. Entonces, no sé, es información de primera mano. Por último, el periódico también nombra que Sam Maringa, visitaba a unos parientes en el poblado de Omnobu. Ahí está el nombre. En el bosque Aberdare. Cuando los estaba visitando a estos parientes, fue cuando se enteró que en cierta región había una gran cantidad de cadáveres sin enterrar y de que era poco inteligente acercarse por allí. Luego la estrella de Nairobi, en otro número, un poco más adelante, habla también de que un león es el culpable de las muertes ocurridas en la cercanía del pabellón de caza el día de ayer, dicen. El editor que escribe esto opina que debería ser rastreado y muerto por las autoridades locales, el león este, ¿no? El periódico no cree culpable al propietario del pabellón, un tal coronel Henry Endicott, pero sí que añade que su deber es prevenir el peligro de la zona. Y todo esto es lo que se encuentra. Que no es poco. Que no es poco, claro. A ver, una barbaridad. Sí. Aquí tenemos muchísima información. Sí. Y bueno. Tanta que no sé por dónde empezar. A ver, vale. Yo creo que una de las primeras sería hablar con el hombre este. Y una de las últimas cosas que habría que hacer es ir al poblado este, en Dobu, porque, bueno, es donde se les perdió la pista, donde aparecieron asesinados, supongo. Y desde luego, pues cuando vayamos ahí, desde luego tendríamos que intentar tener la máxima información o averiguado más cosas, porque... Porque no sabemos muy bien sino lo que nos vamos a encontrar por ahí. Ya sabemos que a veces sin buscar nada nos encuentran a nosotros, pues si vamos a una zona donde ya de por sí pues han ocurrido cosas bastante espantosas, pues no sé, como mínimo tendríamos que estar bastante informados o seguir el resto de pistas, vaya. Sí, la mujer entra de nuevo. ¿Cómo lo llevan, amigos?
¿Han encontrado algo interesante que les pueda servir? Vaya que sí, tiene aquí muchísima información que nos ha sido muy útil, de veras. Muy bien, me alegro mucho. Yo me acerco hacia Jaumad y le digo al oído, aprovecha que está dispuesta a ayudarnos y pregúntale si conoce a alguien de, o si ha oído hablar de la secta de la lengua sangrienta. Yo se lo digo al oído ahí para ver si... Por cierto, y retomando un comentario que ha hecho antes mi compañero sobre cultos y demás, ¿no habrá habido hablar de una secta que se llama la lengua sangrienta? No, una secta, no me suena nada. ¿Por qué? ¿Andan buscándola? No, bueno, hemos oído de ellos y que son bastante fanáticos y peligrosos, no sé. Y creo que incluso han llegado a cometer algún asesinato, entonces... No sé, de repente al encontrar información sobre la expedición Carla y no sé, me ha venido a la mente, a la imagen, las informaciones estas de la secta de la lengua sangrienta. Bueno, puedo preguntar, a ver, pero no me suena, la verdad. No, no me suena nada. Pues es raro que una mujer tan informada como usted no sepa nada de esta secta. Bueno, somos un periódico, no somos la policía. Bueno, a veces muchas veces mejor que la policía. Ya se lo digo yo, que he tratado con alguno de ellos. Muy bien, pues no sé si tenéis algo más que preguntar vuestros personajes, no sé. De lo que habéis leído aquí en todas estas cosas, si le vais a preguntar algo en estos recortes, en estos periódicos que habéis leído, de todos los datos que habéis sacado, si le queréis preguntar algo. Habéis pasado aquí ya media mañana, ya será cerca de comer. Hemos visto aquí en algún recorte información sobre el bosque de Averdare. ¿Eso está muy lejos de aquí? ¿O? Bueno, un poco, sí. No está muy cerca, la verdad. Está hacia el monte... Está al oeste del monte Kenia. Bueno, en verdad está pegado a... Hay que atravesar el bosque. Es una zona salvaje, claro. Sí, sí, es un bosque. Para llegar al monte Kenia hay que pasar por él. Más o menos... si van ustedes andando unos de 4 a 6 días. Buena expedición, desde luego. Hay un tiempo razonable, sí. Hay que tener cuidado con los leones también. Porque solo hay senderos. Y abusando de su amabilidad, ¿ha oído hablar del poblado de Entobu? Quizás tiene algún mapa de Kenia donde puede situarlo, o igual lo conoce. Sí, sí, claro que lo conozco, sí, sí. A ver, deja que lo mire. Sí, está un poco hacia el norte, de camino hacia el monte. O sea, en la misma dirección que el bosque de Averdare. Sí, más o menos, sí. Sí, sí. Mm.
¿Pero está antes o después o no? No, no, está antes que el bosque, está antes del Mucho bosque. antes. Sí, claro, mucho antes. Quizá en un medio día para llegar andando. Ah, muchísimo más cerca, claro, sí. Claro, ya le digo que sí, que no está muy lejos. Pues lo dicho, nos ha servido de muchísima ayuda. Vaya que sí. Muy bien, pues me alegro mucho. Vamos a dejarle trabajar, pero bueno, si no le importa, igual me paso por aquí e invito a tomar un té o tomar algo. ¿Qué le Ah, parece? claro que sí, será un placer verle de nuevo, señor, pero no tengo el gusto de saber su nombre, me gustaría saber su nombre. Saidán, para servirle. Ah, Homad, muy bien. Encantada, señor Homad. Y nada, pues eso, nos despedimos, ¿no? Y supongo que ya, si no tenéis que hacer ninguna pregunta adicional vosotros, no sé, yo por mi parte ya. No, no, ya está. Yo creo que ya todo lo que podíamos averiguar, ya. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Vale, pues ya os veo quizá en la calle. Os despedís de la señora. ¿Qué pensáis de esto que habéis leído aquí? Que de todo lo que se ha escrito aquí sobre. Parece que aquí la expedición Carla tuvo bastante ajetreo y se habló mucho. Sí, Se y habló mucho. hay. Sí, se habló mucho y hay mucha información y cosas muy, 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 muy concretas. O sea, entonces, igual que en otros sitios eran indicios de por dónde había pasado, aquí, vamos, es que hay mucha constancia de personas que han hablado con ellos, de lugares que han visitado, de dónde se les ha perdido la pista. O sea, hay muchísimo ahora mismo para poder intentar descifrar esta madeja. Exacto. No sé, con esos datos que tenéis, ¿qué queréis hacer? Bueno, yo lo que comentaba, quizás una de las mejores pistas y aparte conoce el terreno porque visitó a su poblado, es el hombre este, el San Maringa, el trabajador, ¿no? De ferroviario, ¿no? ¿Sí sabéis dónde vive? Bueno, por lo menos sabemos dónde trabaja. Eso sí. Entonces, que quizás es buena idea pasarnos, pues bueno, por la estación y tal, y si no, bueno, preguntar por él, y si alguien que lo puede conocer o no sé. ¿No? Sí. Yo por mí iría, pues eso, a la estación de ferrocarril, a ver si. Pues no sé, si pudiéramos localizar lo que está trabajando en ese momento o alguien que nos pudiera decir de él o cuándo vuelve, en qué turno. No sé, por intentarlo. Vale. Sí, me parece buena idea. De todas formas, tampoco hay que olvidar los nombres que nos dieron la hermana del señor Carla y le Johnston Kenyatta, creo recordar que hablaba de que él sí que hablaba de la lengua sangrienta. El tal Kenyatta, ¿no? Sí, bueno, quizá tengáis la oportunidad de visitarle también. Bueno, pues nada, empecemos por la estación de ferrocarriles, ¿no? A ver si logramos
localizar al tal San Maringa. No sé, ya hemos salido de ahí de la redacción, entiendo. Y no sé si en la calle, pues es difícil el, no sé, o bien localizar algún taxi, o que creo que es lo más rápido, o bueno, no sé si es accesible el comprar alguna guía también de la ciudad para podernos mover y con algo más de autonomía, siempre preguntarlo todo. Pero por aquí yo no sé si habrá taxis, ¿no? No, aquí taxi no hay. Bueno, quien dice taxi dice un burro, carruaje que te lleve y... contado de no ir andando. Taxi así como tal. Sí, estoy leyendo que había un tal... Hostia, perdón. No, coño. Niles Nelson, que habló con Elías en el bar Victoria de Nairobi sobre el tal Jack Brady, que lo había visto con vida en Hong Kong. Otra más. Pues imagínate, en Hong Kong. Tenemos muchos nombres, al fin y al cabo. Ahora es saber de quién y de quién sí y de quién no nos podemos fiar. Porque al final casi todos han hablado con la expedición y no tiene buena pinta esa expedición, por lo que sabemos. Ahí tenéis, os he puesto el pequeño mapa ese, Roll 20, de las dos, el monte, el Aberdare y el Monte Kenia, que os había dicho la mujer esta. Vale, pues si ya es mediodía, podemos ir a poner un poco en común la información que tenemos mientras comemos y tal, y ver qué vamos a ir a preguntarle a este hombre. Al tal Sam, ¿no? Me decíais. Sí. Claro, sí. Si queréis buscar un restaurante o cualquier sitio de comida así local, que yo a lo mejor vea ahí que le dé buen rollo. Y ahí charlando, pues bien, quizá lo que más interesante sería saber cómo, qué le vais a preguntar a este hombre, al San Maringa. Yo pido una jarra de agua para tenerla allí en la mesa, porque ya no me, ya estoy teniendo, me he encontrado dos veces con estos seres de fuego. Y quiero tener agua siempre cerca o algo que me pueda defender. Y normal. Y bueno, preguntarle a este hombre, pues sí, él fue el que vio, el que les informó sobre la masacre en el poblado, ¿no? Parece que fue el que dio la voz de alarma. Entonces, bueno, me preguntarle sobre eso. Sí. Aquí con este hombre, en principio, yo sería directo, tampoco tiene por qué, no sé, ese... digo yo, no... Sí. No creo que haya peligro en él o que oculte nada, no sé, una persona que da la voz de alarma de algo que ha sucedido, no. Así en principio, ¿eh? Que también es un pique siempre con precaución, pero igual que este, pues en principio no me causa ningún respeto... Pues el teniente este, el Mark tal, pues ese parece que es otro bicho bastante distinto. Entonces sí. Ahí habrá que tener cuidado si vamos a verlo, porque no sé, este parece que en vez de averiguar cosas lo que hizo es, bueno, echarle el muerto a algunos y tapar la investigación, no sé. No sé si él o algún superior suyo, pero... Y bueno, parece que es de gatillo fácil, vaya. Bueno, al final San Maringa este es un pobre jardinero. Si alguien ocultó información, no creo que haya sido él. Por eso. Tan solo dio la voz de alarma, lo que dijo. Es una fuente fiable, posiblemente.
Sí, nos puede decir lo que vio, o sea, lo que vio, que posiblemente hay algún detalle que no estuviera en la información o que, no sé, siempre... Tienes que tener en cuenta que a lo mejor está traumatizado con ese tema. Que un simple jardinero vea esa matanza, a lo mejor. Bueno, siempre será mejor que lo que hemos sufrido nosotros, en primera persona. No, no, oye, aquí están acostumbrados a matanzas, ¿sabes? Los leones ahí se comen a la gente, esas cosas. Bueno, al final todos hemos adquirido un tacto un poco ácido, así que habrá que ir con mano blanda. Muy bien, pues... si acaso, bueno, tenéis que descontar el dinero de la comida. A ver, unos 300 chelines, más o menos. Que al fin y al cabo son unos $2 y algo. Y bueno, no sé si vais a buscar a este Sam o queréis saber dónde vive y directamente ir a su casa o cómo lo vais a hacer. Un trabajo, ¿no? ¿Habéis dicho? ¿Dónde trabajaba? Yo voy al trabajo, a ver si lo encontramos ahí. O sea, es lo más sencillo, casi. Sí, trabajaba por el ferrocarril, ¿no? Claro. Sí, o sea... es el jardinero, sí. Vale. Muy bien, pues... vais al ferrocarril, que precisamente es la estación donde llegasteis vosotros. Y... entráis allí, bueno, entráis a lo mejor a los andenes, no hace falta tener, como ahora, ¿no? Que si no tienes a lo mejor la entrada, un ticket de esos de tren, pues no puedes entrar a los andenes. Entras a los andenes y se ve allí a dos personas, uno a cada lado, uno a cada lado del edificio, limpiando, quitando papeles sucios de medio de las vías, o... limpiando un poco con agua el suelo de los andenes. Son dos hombres negros. Y bueno, ellos están acostumbrados a ver gente por allí que está esperando el tren. Y no dicen nada. Están a lo suyo, vamos, quiero decir. Vale, pues nos acercamos, yo me acerco a uno de ellos y directamente le digo el nombre de este hombre porque seguramente no hablará ni mi idioma. Uh-huh. Y pregunto, ¿Sam Maringa? Dice algo en su idioma y se pone la mano en el pecho y deja su escoba en parada al lado, cogiéndola con la mano izquierda. Ah, para mí, interpreto que es él. Y le digo, Yusuf Kalim, y le doy le tiendo la mano. Sí. Y él te da la mano y dice, Sam Maringa. Y yo le pregunto, ¿habla árabe? Y no te contesta, ¿no? Nada. ¿Y inglés? Inglés. Dice, él hace así como un gesto, dice, un poco. Poco. Es negro, ¿no? O sea, es del país. Sí, sí, es negro, es negro. Es un hombre alto, fuerte, de unos 50 años, de raza negra, sí. Va vestido muy... muy de forma pobre. Muy lo primero que pilla por casa, vamos. Voy a pasar. Vale, pues yo cuando lo identifico y tal, como sé que no voy a llevar a ningún lado hablando con este hombre, le hago una seña a mis compañeros y le digo, chicos, aquí está Sam Maringa. Sobre todo para que venga Keyu y pueda traducir. Sí, sí.
Sí, él ve cómo se acerca Keyu y sonríe y te da la mano y vuelve a repetir, San Marica. Yo le comentaré que, mira, mis compañeros tienen unas. Bueno, queríamos hacer unas preguntas sobre la matanza que usted descubrió acerca de, bueno, de la expedición Carla, y no sé si él estaría enterado, ¿no? Lo recuerdo, sí. Yo fui a visitar a unos parientes y me encontré toda esa salvajada. Pero, no sé, siento decirles que tampoco les puedo ayudar mucho sobre este tema. Pero conozco una persona que quizá les pueda ayudar más que yo. Es un tal Johnston Kenyatta. Vive en la calle Mariana, en el barrio Negro. Tú, chico, lo conocerás, ¿verdad? El barrio. Sí, supongo que me sonará. Sí, Y bueno, más. en verdad fue donde estuviste ya, con la bruja. Pues el tal Johnston Kenyatta me suena más aún. Sí, previamente, por noticias previas, ¿no? Sí. Claro, vosotros no entendéis su idioma, pero los demás sí que habéis oído ese nombre, Johnston Kenyatta. Te dice Sam, Kenyatta es miembro de la ACK. ¿Qué es la ACK? Chico, tú no sabes, no eres Kenyatta, no eres de Kenia, no Soy eres Mombasa. Bueno, exacto. chico, la ACK, la Asociación Central Kikuyu. Tú sabes que Kikuyu es tribu, es una especie de asociación tribal, sí, donde se juntan los para llevar a cabo a lo mejor reuniones entre las diferentes tribus del país y ponerse de acuerdo en algunas leyes y cosas así. Las tribus generalmente viven alejadas de las ciudades y tienen sus propias leyes y bueno, O sea que entiendo que el tal Johnston Kenyatta es un tipo importante, entonces. sí, señor, así es. Es bastante importante y muy inteligente. No conoce, es una asociación de negros. Ellos obtienen representación nativa en el gobierno. Gracias a ellos, los nativos tienen representación en el gobierno. Hacen mucho por las tribus. Por los Kikuyu, que llama él. Y le voy a preguntar, ya que sabe, le voy a preguntar por los tales Nandi, porque a mí me suenan los Kikuyu y los Nandi estos. Si están enfrentados y que. No, dice. Creo. Bueno, voy a hacer una tirada. No lo sé, señor. Conozco los dos tribus, pero no sé si están enfrentadas o no. Y los que murieron fueron, o sea, los que estaban muertos, la masacre fueron de Nandi, creo, ¿no? Creo recordar, los periódicos dijeron que eran Nandi, sí, así es. Así es. Y él, mientras habla, dice que no les resulte una falta de respeto, pero no puedo parar mucho. Mientras hablo, tengo que limpiar. Y sigue limpiando. Sigue barriendo todo. Pues bueno, yo le daría las gracias por su tiempo. Sí, sabéis que esta persona es quien encontró la matanza, en verdad, ¿eh? Sabe el sitio también donde se encontró, ¿eh? Así que eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Y a mí me interesaría saber si los asesinados tenían algún tipo de marca o parecía algún ritual o algo así. No, él dice eso, que él no quiso acercarse a los cadáveres, aquello era una brutalidad. Estaban como chumascados, como quemados, negros,
Y bueno, no se quiso asustar, no se quiso acercar por el susto. Por... Era una persona mayor y tampoco quería mucha juerga, ¿sabes? Vale, pues... ¿Y la zona donde lo encontró? ¿Nos podría decir en el... No sé si llevamos el mapa ya este en la mano para que nos pueda orientar. Sí, los encontré en el Viento Negro, en la montaña del Viento Negro. Ahora estoy trabajando, pero bueno... si ustedes deciden... acercarse al Viento Negro, yo podría acompañarles. Debería ser fin de semana, donde el próximo fin de semana no trabajaré. Ah, estupendo, pues es muy amable. Pues ahora tengo que seguir trabajando, pero no olviden, Kenyatta seguramente pueda ofrecerles más datos que yo, porque yo simplemente fui quien avisó a las autoridades, luego no me desinteresé un poco de alguna manera, entiéndanlo. Sí, sí, pues muchas gracias, pero sí, le tomamos la palabra para ver si el fin de semana nos puede usted acercar al sitio. Claro, será un viaje agradable. ¿Y se puede ir andando o tenemos que ir a algún tipo de medio? Bueno, tengo un amigo que alquila caballos. Incluso podríamos alquilarle los caballos. Ah, estupendo. Con unos caballos, probablemente en un poco más de un día llegamos. Día y medio, 2 días como mucho. Pues se va a ir el fin de semana. Sí. Vale, pues... Sí, sí, pues vendremos durante la semana a concretar con usted para ir al fin de semana. Muy bien. Bien, pues sabéis un poco más de datos, tenéis algunos datos más. Por lo menos este hombre dice que, bueno, que os podría acompañar a la montaña del Viento Negro. Y bien, estáis allí en la estación del tren, entiendo. No sé si compartís con algo entre vosotros, pensamientos varios o... ¿Qué vais a hacer ahora? O quizá a lo mejor habéis comido y sean las 4 de la tarde. No, yo querría salir, querría quitarme de aquí, de en medio, porque estar en la estación de tren me recuerda el ataque tan cercano en el tiempo que hemos tenido de estos seres de fuego, y la verdad es que todavía me recorre un escalofrío el cuerpo. Y se lo digo a mis compañeros, si no os importa podemos ir a discutir a otro sitio, a intercambiar teorías. Aquí no me siento cómodo. Sí, sí, perfecto. Aparte de estar en un sitio tan grande y tal, mejor más recogido y no sé. Y a cubierto, sí. Exacto, exacto. Muy bien. Y nada, ¿de qué intercambiáis? ¿De qué charláis? Uh-huh. Bueno, yo le comento a mis compañeros, digo, no resulta raro que esta foto de Abreu Pengiu que hemos visto en el periódico se le vea como si fuese más joven de lo que era. ¿Nos parece raro o...? No sé, he visto otras fotos y parecía mayor en fotos anteriores. Sí, no, y no, nadie hablaba de una embarazada en la expedición tampoco. No hay cosas. Fisiológicamente bueno, hablando, todo es raro. Tanto que ese hombre haya rejuvenecido como que de repente una mujer se haya visto en fotos cuánto tiempo ha pasado de una foto a otra. Y esta se le veía bastante
preñada. Pero bueno, visto lo visto, ya fisiológicamente cualquier cosa puede ser posible. Y miro a Yusuf. Sí, la verdad es que sí. Pero si no recuerdo mal, la señorita Master ya había estado embarazada previamente y había perdido al niño. No se referirá, no será el mismo caso, ¿no? No me acuerdo, tío. Ya fuera de... Sí. Yo pues lo que tenemos aquí, los datos de Hypatia Master, era una aristócrata fotógrafa que estudió en Academia Suiza y Francesa. Huyó del país para evitar a su amante. Estaba embarazada y abortó sin su consentimiento. Y después fue novia de Roger Carlyle. Eso es. Que me imagino que, bueno, si había vuelto a estar embarazada, lo más lógico es que el padre fuese Roger Carlyle. Sí, no, yo te digo, no me es blanco, ¿eh? No. Es que realmente son muchos nombres, ¿eh? Sí. Tenerlo todo más o menos hilado es complejo. A mí también a que yo le llama la atención el tal Tandor Singh y el Aja Singh, que le habréis contado también. Sí. Que coinciden dos apellidos, no sean familiares o... Y el Aja Singh creo que era el que importaba, ¿verdad? Porque... Aja Singh era el importador, ¿no? A ver. Sí, el de Mombasa, ¿no? El Tandor Singh era el de Nairobi que le compraba al de Mombasa barriles y cajas de té. Uh-huh. Es lo que conseguimos en la información de los pedidos, que el de Mombasa le vendía al mismo que le vendía la casa del Juju, le vendía barriles y cajas de té. Claro, los barriles no sabemos si llevaban té o era otra cosa. Sí. Y que ahora sabemos que estaban conectados sí o sí con la expedición. Sí. Sí, bueno, en verdad, Aja Singh es el principal suministrador a la casa del Juju. Sí, que a lo mejor el que tengan el mismo apellido no tiene nada que ver, porque uno es cliente del otro y... Claro. Pero bueno, si vamos a visitar el local que tenga este Tandor Singh, habrá que ir con cuidado, porque si se codeaba con Aja Singh, yo iría casi en último lugar a este sitio. Tandur es un vendedor de té. Uh-huh. Y bueno, en el periódico de Nairobi habéis visto la dirección, ¿eh? No sé si lo llegué a decir, pero... No. Vale, pues la digo. Tenemos la dirección, vale. La dirección la tenéis. La dirección de Tandur la tenéis. ¿Qué es esa? Calle Biasara de Nairobi. O sea, Biasara. Ahí es donde tiene la tienda de té. Tenéis varios hilos a seguir. Sí. Tenéis por una parte a Johnston Kenyatta, Tandur Singh. Tenéis también al capitán Montgomery, ¿no? Uh-huh. A un tal doctor... Espera, a ver... El doctor... Horace Starrett y el señor Neville Jemin, ¿no? También... Uh-huh. Un tal coronel Henry... que es el propietario del pabellón de caza, el poblado de Ndobu,
Sí, el regente del hotel también, de donde estuvieron. La expedición. Claro, aquí lo que tenemos que ver es a qué se dedica cada uno. Y lo mismo que, por ejemplo, el jardinero de la estación de tren no nos ha parecido peligroso y hemos ido un poco de cara a preguntarle. Establecer un poco las relaciones que podía haber entre toda esta gente, más que nada para saber con cuál nos tenemos que andar con más ojo. Por ejemplo, si vamos a ver a Tandor Singh, está claro que hay que ir con muchísimo cuidado. Y los otros, pues no lo sé. Porque el propietario del pabellón, podemos intentar ir preguntarle así de manera un poco aséptica, pero al final... En principio, con todos los que se entrevistó Elías, no deberían ser peligrosos en principio, pero... Bueno, Elías acabó como acabó, ¿eh? No se puede delatar a alguno de ellos, sí. Claro, claro. Pero sí, yo creo que Johnston Kenyatta, al fin y al cabo, no vas hablando de una secta así como así con cualquiera si no sabes algo de ella. Sí. Y ahora que lo he mirado, se ve que le contó algo de la montaña de los vientos negros y que esa secta tiene su base ahí. Yo como más peligrosos veo el teniente y el coronel. ¿Por qué? Pues no sé, un pálpito que le da a Jomad, en el sentido de que no les interesa que removamos esa mierda. Entonces, ya lo intentaron ahí como buscar unos culpables que... O me da esa sensación por la información que me ha llegado de tapar el asunto y ahora ir... Y como que ir a remover eso, que hay que ir con cuidado, no sé. Pero bueno, ya digo, eso no deja de ser un pálpito que me da a mí que el coronel, el Henry este... Endicott este y el Mark Selkirk. No sé, pues hay que ir con cuidado, no sé. Al fin y al cabo son gente que tuvo contactos de alguna manera con toda esta gente y bueno, sí. Es muy probable que todos tengan algo que contaros o al menos que quieran contaros algo. Que os cuenten que cuenten el 100% o no, eso aparte. Claro, depende de vuestra actitud con ellos, claro, y de quiénes, qué papel pintan en la historia. Claro. Sí, es ir, bueno, ir tanteando, pero vamos, yo en principio lo que tendría más cuidado sería con aquellos que están relacionados con la casa del Juju, que al final sabemos que están implicados totalmente. Con lo cual, la gente que tenga relación con ellos es muy probable que también estén dentro de la secta. Pero bueno, al final está claro que nos tenemos que mover y tenemos que preguntar, si no, poco vamos a averiguar. Eso. Y hay que asumir riesgos. Otra cosa es que ese riesgo sea más o menos controlado. O creamos nosotros que es controlado, pero bueno. Entonces, decidamos y continuemos con otra... con otro de los hilos que tenemos. Sí. Yo, aunque se me erice el pelo de pensar en volver al barrio negro, que yo creo que tiene razón y deberíamos, bueno, ya que es un informante de Jackson Elias, hablar con él. ¿Con quién? Con Kenyatta. Con Johnston, sí, con Johnston Kenyatta. Sí, parece ser que se conocían y bueno, algo tendrá que decir este hombre. El siguiente paso podría ser ese. Muy bien. Ahora de cara a la noche queréis ir, o sea,
más o menos. No, claro, eso es la tarde. Serán las 5 más o menos. ¿Queréis ir ahora? Bueno, si es por la tarde. Es que si ya en plena luz del día nos amenazaron así, como empieza a oscurecer un poco, de ahí no salimos vivos. Es que no los vemos, ¿eh? Ahí todos negros. Lo que digáis. Bueno, también que vaya vais, que... vais con Keyu, o sea que, bueno. Que vaya el solo, es broma. Mira, yo sería al menos, quizá al menos, por decirte algo, ¿eh? Del plan del Tandor Sim, que menos quizá llamaría la atención, si fuese a rondar por ahí. También puedo echarme una vuelta y volver después, y a ver qué he visto por ahí. No, lo digo porque cuando fuimos a la casa de la mujer esta para el ritual este, sin hacer nada, ya armamos ahí pues revuelo, o sea, sin hacer, entonces, no sé. Ya son las 5, supongo que aquí anochece relativamente pronto, ¿no? En zona ahí, bueno, no lo sé. Entonces... De todas formas, algo hay que hacer. Yo estoy dispuesto a arriesgar mi integridad física, y me preocupa más la noche por otras cosas que por las personas con las que nos podamos cruzar. Porque creo, no sé, me da mala espina, pero las dos veces que bueno, que ha ocurrido lo que ha ocurrido con las criaturas esas de fuego era de noche. Bueno, no, en el tren no era de pero noche. En el otro sitio ha sido a mediodía, ¿no? Si no me equivoco. En el hotel era de noche. Era de noche. Ah, estamos cenando, vale, perdona. Sí, y en el tren también, ahora creo que recuerdo también, sí. Bueno, pues no sé si queréis ir ahora o pasamos el día y vais por la mañana. Oye, es... aprovechar y vamos por la tarde, por mí no hay problema, ¿eh? Como veáis. Sí, venga, vamos ahí, va. Sí, tampoco vamos a estar ahí. Sí. Y era, aquí los blanquitos somos tú y yo. Así que... por mí... echamos mano mejor cuanto antes. ¿Sabéis la calle? La calle que os ha dicho, la calle Mariana. En el barrio negro. Es donde vive Kenyatta. Pues que, nada, vayamos para allá. En las notas de Jackson Elias se nombraba a esta persona. No sé si os acordáis o lo tenéis apuntado por ahí. Sí. Ahí se nombraba. Vale, pues vais para allá, en un principio sin problema, llegáis cerca de las 6 y bien, aquí, además, cerca de su casa, está el digamos, la asociación ACK. Asociación Central Kikuyu, que es él mismo quien la preside, él es el presidente, ¿sabéis? Pero quizás debíais preguntar dónde está esto, ¿no? La asociación, bueno, da igual, porque a lo mejor no estará muy lejos, pero vamos, el caso es que vosotros vais directamente, por lo que entiendo, a su casa, ¿no? A la asociación, o sea, la asociación veremos si queréis ir después o no. Da igual, la he sacado yo sin tener en cuenta esto. Y se ve una pequeña casa, no es de madera, es de cemento, bien hecha, una de las mejores de por aquí. Y os abre un hombre con el pelo rizado, un hombre mayor, alrededor de unos 50 de largos, 57 o por ahí años,
con una pequeña perilla negra también. El hombre es de raza negra. Y reciben un hay un recibidor y notáis enseguida que su inglés es mejor que el de la gran mayoría de por aquí. Es un hombre elegante, lleva una pequeña corbata, una pequeña corbata, no, una corbata con colores. La nariz es grande y tiene entradas en la frente. Y los ojos y las orejas pequeñitas, más o menos. Así con la cara redondita. Lleva un traje marrón oscuro y que resalta con el verde de la corbata. Sí, ¿en qué les puedo ayudar? Buenas tardes. Os da las buenas tardes. No, le saludamos. Buenas tardes. Queríamos... ¿Es usted el señor Johnston Kenyatta? Sí. Y enseguida os mira a todos, da la mano. Sí. Kenyatta, para servirles. Sí. Soy el presidente de la asociación. ¿Vienen ustedes a visitar la asociación? Sí, bueno, venimos a hablar con usted. Por favor. Y bien. Pasen, pasen. Él cierra la puerta y muy cuidando pues todos los modales, súper educado. Por favor, pasen por aquí a mi despacho. Podemos hablar con más tranquilidad, caballeros. Su inglés es casi perfecto. No es perfecto, pero es casi perfecto. Bien, pues ustedes dirán. Él se sienta y se cruza de... ¿En qué les podemos ayudar, la asociación? Bueno, este con quien trataba, Johnston Kenyatta, ¿era con Jackson Elias o con Carlyle? No, él tenía Jackson. Tratos con Jackson Elias. Con Jackson Elias, vale, perdón. Vale, pues... Verá, no veníamos directamente a hablar con la asociación, sino con usted, por su relación con el... con el tristemente desaparecido señor Elías. Tengo entendido, sí, lo tengo claro lo que pasó. Bueno, está informado, quiere decir. Está informado, sí. Es algo trágico, sí. Sí, bueno, pues verá, nosotros... bueno, pues éramos amigos del señor Elías y lo que venimos es investigando las causas de su muerte, porque unos nuestros compañeros la vivieron en primera persona y queremos buscar a los culpables. Fue en los Estados Unidos de América, ¿no? ¿Verdad? Donde Dicen, sí, así fue. Dicen que unas personas de raza negra le atacaron, pero siempre se acusa, siempre hay racistas que nos acusan. ¿Verdad, chico? Y te mira a ti, Keyu. Pero, ¿saben ustedes realmente cómo fue el asesinato? ¿Y algún detalle? ¿Qué pasó? Lo más significativo no es que fueran personas de raza negra. Yo no tengo problemas con ustedes. Pero lo más significativo es que tenía un símbolo grabado en la frente. Uf, y él... voy a hacer la tirada. Él suspira así, suspira un poco. Me temo que esas antiguas costumbres son crueles. Y mi conocimiento de ellas es bastante imperfecto. Suena a asociación oscura, no sé. ¿Qué tipo de simbología era esa? Bueno, pues se lo describimos o le digo, si tiene usted un papel, se lo podemos dibujar. Sí, claro, se lo dibujáis y tal.
Lo mira, se queda en la cara de preocupación. La verdad es que hace más de 20 años que abandoné mi hogar, donde había oído algunas historias de este tipo, con estos símbolos. Mi abuelo me las contaba, que era un gran murogi, o para lo que, bueno, lo que ustedes entenderán como un adivinador. ¿Saben a lo que me refiero? He intentado dejar atrás ese mundo para entrar en este nuevo. Y bueno, no deja de ser irónico. Mientras yo intento acercarme a la herencia cultural de la civilización europea y traer la cultura a estos países menos desarrollados que Europa, pues digamos que algunos europeos vienen aquí y se entrometen en nuestra cultura y quieren escarbar en nuestras raíces, sabiendo que no siempre es buena idea. Sí, pero nosotros no venimos a escarbar por curiosidad ni por morbo. Venimos para esclarecer la muerte de Jackson Elías. Sabemos que él iba detrás de la expedición Carlyle y que hay algo detrás que todavía se nos escapa, pero que seguramente fue lo que motivó el asesinato de Jackson Elías. Sin duda es algo que sería interesante esclarecer. Sí, bueno, usted tiene muchos contactos, siendo el presidente de la ACK, seguramente todos los miembros no serán tan escépticos como usted, ni querrán alejarse tanto de las creencias populares. Y seguro que usted ha oído hablar de más de una de estas sectas fanáticas. Pues sí, hay varias sectas en Kenia, no lo vamos a negar, pero intentamos mantenernos al margen. Hazle una tirada, venga, hazle una tirada de charlatanería o de persuasión o... De lo que tú me digas. Sí, charlatanería es más débil, persuasión es apretando un poco más la fuerza de la voz. Yo quiero pasar con charlatanería bajo la mesa. ¿Perdón? Quiero pasarle a Yusuf en plan. Bueno, en plan escondido, ¿sabes? En la mano, el collar con el murciélago. Ah. He dejado de ver yo ir a Yusuf. A ver. Ah, sí, yo también. Vale, ahí está. Ahora volvemos. ¿Qué más pasa por debajo de la mesa el que? El collar del murciélago, decía. Vale. Bueno, sí. Vale, pero con charlatanería, de hecho, no la paso. Me tengo 32 y saco 41. Vale. Pues. Le digo, usted le comentó, bueno, le insistió, por lo que tenemos entendido, varias veces a nuestro amigo Jackson Elías sobre una secta en concreto. La de la lengua sangrienta. ¿Por qué insistir tanto en esa secta? Pensaba sí, que fueron ellos. Jackson Elías estaba muy interesado en este tipo de asociaciones negras y digamos primigenias, antiguas, y vino a la asociación a enterarse. Nosotros le explicamos lo poco que sabíamos. Pero bueno, yo no entiendo muy bien hasta qué punto quería saber Jackson Elías, qué buscaban y nada, pero no sé qué decirles. Él habló con unas cuantas personas aquí de la asociación. No sé qué sacó en claro y de repente ya dejó de venir.
existe, pero buscase lo que buscase, está claro que indagó más de la cuenta, porque eso causó su muerte. Puedo, bueno, puedo indicarles dónde hallar a un hombre que quizá les pueda ayudar. En verdad yo no le hablé de él, de este hombre, a Jackson Elias, puesto que me pareció que ya estaba condenado, porque Jackson Elias parece ser que se metió en algunos líos con algunas asociaciones peligrosas de Kenia. Sí, pero... Y yo no quise cargar con semejante peso, así que no se lo presenté. Pero, ¿de qué se trata? Bueno, antes de eso dice: sin embargo, percibo que vuestros destinos no están acabados, como el suyo. Y cuando dice eso, saco el collar de debajo de la mesa y le digo: pues ha estado muy cerca de que acabemos como él. Y él mira el collar y te lo coge enseguida. Bueno, primero no... De esto que coges sabiendo si te lo quieren dejar o no, con cuidado. Sí. Y dice: mira, sí, ¿dónde han encontrado esto? Esto nos viene persiguiendo desde hace tiempo y desde muy lejos. Esto deberían haberlo destruido hace tiempo. Esto les puede llevar a la perdición. ¿A qué se refiere? Mala suerte, mal augurio, muerte. Ni siquiera quiero tocarlo y te lo devuelve. ¿Pero esto no es un símbolo de identidad de los que pertenecen a este culto? Algo así tenía entendido. Veo que tiene usted unas ideas bastante encaminadas. Bueno, nos hemos visto las caras con algunos de ellos ya y... Les aconsejo no fiarse mucho de ciertas personas de Nairobi. ¿Y esta persona que nos iba a dar, el contacto que nos iba a dar? Sí, un momento. ¿Es de fiar? Es totalmente de fiar. Pues le agradecería que nos lo diese. Él coge el teléfono y dice algo en un dialecto que ni siquiera tú, Keyu, puedes hablarlo. Qué mal rollo. Y cuelga, ¿no? Cuelga a los pocos minutos, un minuto, dos, un minuto y medio. Y dice: bien, ¿ustedes confían en lo que les acabo de decir? ¿Confían en mí? Claro, tanto como usted en nosotros. Muy bien, por el vínculo que nos une, que es en este caso Elías, creo que confío en ustedes. Así que, bueno. Bien, un amigo les espera en la puerta, abajo. Escúchenme bien, deben seguirle de lejos. Tranquilos, él se asegurará de que no le perdáis. Dice: si se para y espera, vosotros debéis hacer lo mismo. La puerta en la que entre estará pintada de amarillo. Entrad también vosotros por ella, rápidamente y sin temor. ¿Vale? Me alegro de haberles conocido, amigos. Pero díganos, este contacto... ¿A qué se dedica? ¿Qué es? Bueno, es un amigo mío. No se preocupen. Es simplemente un guía. Cuando lleguen a la puerta amarilla y entren, confiarán totalmente en lo que vean. No se preocupen.
pongo mi mano en el fuego, que no se van a arrepentir de lo que les estoy ordenando que hagan. No ordenando, sino aconsejando. Vale, bueno, pues ¿cómo identificaremos a su amigo? Está en la puerta. Más o menos es un hombre alto, moreno como ustedes, y os mira a vosotros. Quiere decir que no es negro, es marroncito. Uh-huh. Y se llama... No tiene nombre. Y se ríe un poco. Él sonreirá un poco y empezará a caminar para que le sigáis. No tiene por qué haber ningún problema. Pues miro a mis compañeros como buscando su aprobación. Y os estrecha la mano a todos él. Pues nada, le damos la mano. Sí. Yo se la estrecho, pero no sé, no me fío un pelo, No sé, esto. Bueno, ahora cuando salgamos podemos ir. Venga, vamos para allá, sobre la marcha. Bien, el hombre se despide, salís al portal, y yo creo que por la hora lo vamos a dejar aquí. Es un buen momento. Y también, pues, para poner un poco los nervios a flor de piel, a ver qué pasará. ¿Vale? Os dejamos aquí entonces, chicos, esta sesión. Perfecto. No ha sido mucho de acción, pero bueno. Bueno, aunque ha habido un poco de fuego también, pero bueno. Sí, un poco de fuego ha habido, sí. Bueno, chicos, pues, como siempre, un placer teneros. Aquí a mi lado haciendo compañía y jugando a esto que nos gusta tanto. Y bien, nos vemos pronto en la próxima sesión, que este jueves no podemos jugar, será el lunes, ¿verdad? Vale. Emilio Vidal, gracias por estar aquí una vez más y nos vemos pronto. Buenas noches. Like Skywalker, lo mismo, nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ti. Nada, gracias a vosotros siempre. Riunel, nos vemos pronto, amigo. Un abrazo. Buenas noches. Una cosa, sí, ahora dime. Que he caído. ¿Qué porcentaje del pantalón de Keyus ha quemado y cuándo lo ha recuperado? No, en verdad no lo ha recuperado. En verdad no lo ha recuperado. Más por diosero aún. Se le ve el mandingo. Buenas noches. Eso es, buenas noches. Ángel BM, nos vemos pronto, amigo. Un abrazo. Venga, cuidaros, un abrazo. Fluvium.